Hola mis chinos, bienvenidos a un episodio más de este, su canal comprometido con Pokémon tercera y futuramente cuarta generación, conocido como Guillotino, en el que me encuentro a las afueras del gimnasio de la ciudad Recípolis. Y es que vamos a hablar de gimnasios y de rompedera de jeta, porque como lo vieron en el título del video, estamos haciendo un torneo que tuvo finalización hace unos días y Guillotino Pokémon Esmeralda, el grupo en Facebook, se ganó el título al mejor equipo intergrupal del año 2022. Estoy muy feliz, mis guillotinos, no solo por eso, sino porque ya llegamos al video 101 de mi canal. A lo largo de estos dos, casi 3 años de trabajo, he recibido un gran apoyo de todos ustedes, así que muchas gracias tanto a mi equipo, como lo vieron en el video anterior, en el clip anterior, como a la gente que me ha estado apoyando en el grupo de Facebook, que ya somos más de 2.200 personas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver una de las victorias que tuvo lugar en ese torneo, donde Gary Lee se enfrentó a Ever Oloarte en una Tier NU. Y es que para enfrentarnos a uno de los grupos de los que tuvimos que combatir, la Tier era obligada a luchar en ese aspecto. Y entonces les vamos a analizar una batalla muy diferente, lejos del Biel, del OU, lejos de los pseudo legendarios, de los Pokémon legendarios. Vamos a manejar tier bajas y vamos a analizar ese combate, porque ahí es donde se ven los mejores combates, porque es más difícil tener una estrategia determinada. Entonces vamos a analizarla y vamos a entenderla a más a fondo. Bueno, e inicia este combate en la Tier NU, una de las mejores Tier que hay, porque aquí se mide muy bien al entrenador. Aquí no hay legendarios ni pseudo legendarios. Entonces, inicialmente tenemos las antievoluciones de Pokémon que están en la Tier OU, en este caso Metang y Gengar, en el que ellos sirven en esta Tier porque tienen estadísticas muy elevadas. Entonces, como siempre, los relevos siempre van a ser importantes para empezar a conocer el equipo rival. Entonces aquí inicialmente Gary se oculta su Whiskash de Hunter porque puede tener Giga Drenado. Entonces sustituto, es una buena combinación porque Hunter tiene bajas defensas, siempre va a ser así. Entonces, en la mejor forma de enfrentarlo, Florion. Florion es lento, pero tiene muy buen ataque especial, incluso una buena defensa especial. En el mejor de los casos, puede aguantar hasta un buen surf si hay un día soleado de por medio, o puede quedar con pocos PS ante ello. Entonces sigue el relevo, y la mejor forma de enfrentarlo es con un Pokémon que tenga excelentes defensas contra el fuego, que es Whiskash precisamente. A pesar de ser muy lento este Pokémon, esta combinación de tipos lo hace el Swampert de esta tierra. Entonces la única forma de enfrentarlo es con un poder oculto tipo planta. Sin embargo, no creo que sea muy frecuente sacarlo en My Boy, un poder oculto al gusto, sino que eso depende de muchas cosas. ¿Qué intentó hacer aquí Gary? Entonces pone a Hunter creyendo que iba a usar terremoto, con levitación anularía ese ataque, pero avalancha hizo su efecto. Entonces aquí sigue el relevo, sabe que Giga Drenado es muy peligroso, pero la misma estrategia se mantiene. Nuestros dos entrenadores aquí tienen muy buenas estrategias, entonces lo ideal aquí hubiera sido ponerle un puño fuego, pero rayo también es muy bueno. Recordemos que la mejor forma de enfrentar a Metang, a Metagross, es por la defensa especial, porque él no tiene el suficiente ataque para eso. Entonces la estrategia aquí es que sustituto recibe este golpe y Hunter queda más fuerte y más veloz, o sea, se salva un turno para poder atacar. Entonces también sirve mucho darle a Hunter mismo destino, porque en las últimas instancias y siendo más veloz podría llevarse a más de uno. Entonces aquí este no es el caso, pero bueno, entonces Lickitung aparece aquí y es una excelente opción para luchar, porque en esta tier consta de muy buenas defensas, al igual que Hitmonchan. Yo no sé si ustedes piensen lo mismo que yo, pero Hitmonchan debería estar en una tier mucho más alta, incluso en una UU, porque posee muy buen ataque, muy buena velocidad, por lo menos en la Biel lo único disponible es un Machamp. Pero bueno, de todas formas aquí hay un combate bastante interesante, en el que tenemos por un lado el ataque muy bueno de Hitmonchan, la defensa muy particular de Tangela, que tiene excelentes defensas, al igual que Metan tiene la defensa especial muy baja, pero supo aprovechar bien los ataques indirectos. Siempre busquen causar problemas de estado al inicio, mis guillotinos, porque esto va a causar que las estrategias a largo plazo varíen. Entonces, otra vez empieza el tema sustituto, Hitmonchan está dormido y aquí falló un ataque. Entonces también hay que prever eso, ¿no? Si ustedes intentan causar un problema de estado en un sustituto, van a perder un turno valioso, y va a pasar mucho con los Pokémon que son veloces. Entonces, como les dije antes, Florion tiene buena defensa especial, pero el problema de estado sigue presente y eso puede ser un inconveniente después. Entonces aquí están jugando básicamente a lo mismo. El nivel de estos dos es muy bueno en esta tierra, es mucho más difícil tener el control de un combate. Entonces en cualquier momento
este Florion puede tener una parálisis y le puede hacer perder un turno valioso. Entonces aquí vemos que tiene un movimiento tipo huevo como deseo, ya lo puede usar para él mismo o lo podría usar también para un Pokémon relevado que sufra un ataque por el relevo y recupere sus PS con completa normalidad. Entonces bueno, aquí como les dije empezó el tema de los problemas de estado, que uno nunca quiere que le pasen, pero es muy común si hay un problema de estado de por medio. Entonces viene el relevo de nuevo y aparece ahora Chimeco. Chimeco es una excelente opción también incluso para la tier UU, porque al tener levitación y ser psíquico puede tener tiempo para usar paz mental, bostezo, psíquico, un poder oculto tipo fuego le quedaría muy bueno. Entonces miren cómo, qué pasa aquí. Aquí hay un relevo y campana cura es una excelente opción, no en cualquier tier, porque no solo cura problemas de estado de el Pokémon que está presente, sino de todo el equipo. Entonces por lo menos ya pueden ver que Florion volvió siendo sin ningún tipo de parálisis. Aquí en este punto lo ideal es quitar esos sustitutos tan molestos. La verdad el sustituto es muy frecuente en esta tier, porque como los Pokémon tienen, son muy débiles, no están al máximo de su esplendor en estadísticas, pues le complica un poco. Entonces la combinación está muy buena. Aquí tenemos lanzallamas, protección, deseo y posiblemente puede ser un tóxico para que turno tras turno empiece a complicar al rival. En este caso no pasará con Gengar porque él ya es tipo veneno. Entonces aquí hay un desgaste para Hunter a pesar de que está cubierto, pues Gary prefiere cuidar a su Pokémon porque sabe que es de la columna vertebral de su equipo, porque necesita ese tipo de fuego para enfrentar a otros Pokémon tipo acero, un planta por ahí, Tangela precisamente. Entonces aquí el control por el momento lo tiene Gary. Entonces miren, va quitando sustituto, va usando deseo, lo va recuperando y prácticamente este Florion está completo. ¿Listo? Entonces interesante este combate, sustituto que lo use en este punto Ever lo hace muy pro. Se nota que él sabe medir cuántos sustitutos puede usar su Hunter antes de que llegue a su último PS, porque si está por debajo de los 25 PS ya no va a poder usarlo más. Entonces hasta este punto es bueno enseñarle mismo destino, porque entonces en el siguiente turno cuando pierda su sustituto, porque podría llevarse un Pokémon de más y estaría ganando más él. Entonces vamos a ver si este es el caso, no creo. En este momento deseo es una excelente opción, siempre Eevee debe llevar deseo, ya sea siendo Vaporeon, Florion, Umbreon, pero ya siendo Espeon y Jolteon no hace falta. Entonces bueno, aquí falta un mismo destino de parte de Ever porque hubiera aprovechado más a su Pokémon. De todas formas, ahora viene su propio Hitmonchan. Si se dan cuenta que ambos comparten los mismos Pokémon porque son como los que más se usan en esta tier. Y aquí hay un relevo, entonces viene un poder oculto, puede ser poder oculto tipo roca en este caso, porque para darle duro a los fuego ese podría servir mucho. Y gancho alto también es una buena opción. Lo bueno de este Pokémon, como lo es Wailord, es que posee muchos PS. Desafortunadamente Hidrobomba no le funcionó y aquí lo desperdició completamente. Entonces quizás pudo sacrificarlo para poner un Pokémon que tuviera una mejor forma de luchar, en este caso Chimeco tiene muy buenas defensas, muy buenas. Sí se le aplica paz mental, entonces aquí está psíquico y como les dije Tangela no tiene defensa especial, le sobra la defensa física, entonces un psíquico no lo va a poder soportar. Entonces aquí lo que va a hacer Ever es vencer a este Chimeco a punta de bola sombra. Entonces lo que hay que hacer aquí es el relevo precisamente. Por el contrario, lo que pasa con Whiskas es que tiene excelentes PS y a veces buenas defensas. Entonces aquí se van a agarrar rompedera de jeta limpia a punta de ataques físicos completamente. Entonces un movimiento huevo excelente para Lickitung es maldición. Entonces hasta ahora el papel cambia, el que tiene el control en este momento es Ever, porque sabe que no hay forma de que Whiskash pueda mejorar su ataque físico. Entonces aquí tiene más resistencia tanto Lickitung en temas de ataque y defensa. Entonces en cualquier momento ese golpe cuerpo puede causar una parálisis, lo cual complica mucho para Whiskash que pueda resistir. Entonces hasta este punto le funcionó más atacar directamente, perdió un turno, entre comillas, pero dejó bastante débil a Whiskash. Como les digo siempre, en los combates mis guillotinos siempre hay que tener Pokémon que vayan desgastando 3-4 turnos al rival para que cuando se vaya acabando no tenga mucho espacio de reaccionar. Entonces, aquí, por el contrario, Whiskash no puede aumentar su ataque, pero sí puede mejorar su,
sus PS, descanso y la combinación con Vallatania cayó al pelo, funcionó muy bien porque ahora se recupera un poco, mientras que por el contrario Lickitung no tiene el espacio D. Entonces aquí la única esperanza de ver es que lo paralice, vamos a ver si lo paraliza. No, no fue, la suerte no estuvo de su lado. Un Whiscash paralizado es muy diferente a uno que no. Entonces con la maldición se hace un poco más lento, así que este pescado es un poco más rápido. Entonces hasta ahí fue Lickitung y logró proteger a Chimel. Ahora viene una pelea de truchas, a mí en mi país le decimos boca chico a este tipo de pescados con bigotes largos, en donde el terremoto otra vez se va a hacer efectivo. Aquí ya no hay que hacer ataques indirectos, aquí hay que acabar directamente con el rival. En este punto ya se han habido algunos pokés, entonces hay que debilitarlo al máximo. Entonces el que tenga más ataque va a ser el que va a funcionar. ¿Cuál es la mejor estrategia para Whiscash ahora que hay dos pescados al tiempo? Es que le den una naturaleza firme, una naturaleza audaz, ¿sí? Para que le enseñen avalancha, terremoto, porque hacerlo mixto sería ocuparlo demasiado, ¿sí? Ahora lo otro que pueden hacer es que tenga hits perfectos en PS y ambos ataques para que le enseñen surf y terremoto, porque eso les va a dar stab, entonces ahí pueden tener una alternativa diferente. Entonces aquí ambos se intentaron hacer una predicción interesante, lo acaban de notar. Él creyó, Gary pensó que iban a meterle terremoto y Ever pensó que le iban a cambiar el Pokémon. Acertó Ever, usó amnesia y ahora este Pokémon se hizo más fuerte en temas de defensa especial, lo cual va a complicar mucho a Chimeco si llega a usar un psíquico. Entonces aquí campana cura, hay otro Pokémon que debe ahí tener alguna parálisis que le haya complicado, entonces se cubre en salud para que el siguiente Pokémon entre con más calma. Entonces, avalancha no está sirviendo aquí mucho, lo que pasa aquí es que como no tiene stab no va a ser lo suficiente. De todas formas Gary le va a apostar a atacarlo directamente con el ataque especial. Entonces aquí ahora le falló el relevo a Ever porque el terremoto no le va a hacer nada a alguien que tiene levitación. Entonces de pronto pensó, uy no, me va a cambiar el Pokémon y voy a aprovechar ese turno. Entonces viene un psíquico con un paz mental, este Whiscash ya tiene dos amnesias encima, no le va a hacer absolutamente nada. El control ahora lo tiene en este momento Ever, porque todos sabemos que un ataque planta acaba con Whiscash muy fácil, entonces si ya tienes dos amnesias hay mayor chance de que soporte, para eso es avalancha precisamente. Viene el relevo entonces, iba a usar avalancha y ahora aquí le falló otra vez el relevo, la predicción, porque un Pokémon tierra soporta muy bien ataques roca. Entonces otra vez empiezan a encender a terremoto. Uy, nunca había visto una pelea de truchas tan fuerte, la verdad no sé si ustedes han visto algo, y tome su golpe crítico. El juego es muy injusto a veces, uno puede tener un Pokémon con estadísticas más fuertes y llega un golpe crítico para destrabar el combate a favor de uno y en contra de otro. Entonces, bueno, no sé si les ha pasado golpes críticos, yo sé que sí, a mí me acaba de pasar uno en un combate que tuve y bueno, así es el juego para destrabar las cosas. Entonces viene el tema de nuevo, un poder oculto, donde ahora vamos a usar psíquico. Y eso fue, es mortal, o sea, ya hasta este punto es el último Pokémon de Ever y hay que luchar de último, y su última oportunidad es que tiene más velocidad que, pero la velocidad no es suficiente. Entonces aquí llega Psíquico y Gary Liss nos ayuda con un combate que al final fue victoria para el equipo. Bueno, mi gente, entonces fue así, con una de esas batallas que logramos finalmente ser campeones de este título, que la verdad, gracias a mi equipo, la verdad, un gran saludo para ellos, como lo vieron precisamente, Gabo, Marcos, Alexis, Gary,
muchas gracias a ellos. Ellos se pusieron la 10, hubo combates donde ellos ganaron las 4 batallas, 5 batallas seguidas. Por el contrario, yo fui el manco, debo admitirlo porque hay que decir las cosas como son. Entonces, bueno, quería compartirles mi video número 101 y es el video que significa un nuevo paso para este canal, donde se vendrán cosas nuevas como lo he prometido antes. Pero tenía que hacer el homenaje porque mi gente lo ha luchado muy bien solo por estarme apoyando. Entonces, pues, bueno, el saludo es para ellos, también para todos los miembros de Guillotino Pokémon Esmeralda que han estado ahí desde el 10 de mayo, eso fue aproximadamente en mayo del 2020, algo así, que creé mi grupo en Facebook y que también ha tenido una gran acogida. Entonces, qué mejor que celebrarlo con mi gente, qué mejor que celebrarlo con mi equipo. Y este es el triunfo para ellos. Entonces, ese es el video que quería hacer. Y mientras vamos precisamente terminando este video, voy a mandar saludos a las personas que vieron mi último video largo, que fue el de Brendan versus Alex, que también ha tenido una gran acogida por todo el tema del competitivo. Entonces, saludo rápidamente a Luis Apazatalca. Gran saludo para ti, mi amigo. Un saludo para Virus Virtual, Virtual XD. Muchas gracias, mi amigo. Tú siempre comentas mis videos y querías un saludo. Aquí lo tienes. Grande, Virus. Sergio Alejandro Damián, muchas gracias por comentar mis videos. Yo siempre voy a estar pendiente de tus comentarios. Respondo todos los comentarios. Saludos también para Ángel Manuel Chávez, Santos Pérez Ramos, Daniel André Rivera y Ninguis Oficial XD. Para todos ellos, muchísimas gracias. Se vendrán más saludos, se vendrán más cosas. Entonces, bueno, para ustedes, muy amables por estar pendientes de mi canal. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben que este es Guillotino, su canal más grande en temas de Pokémon tercera generación. Ustedes saben que siempre voy a estar para ahí para responder sus comentarios. Y bueno, seguimos adelante porque lo que se viene es bueno. Esto es solo el inicio de algo muchísimo más grande. Vea. Guillotino habla tanto que se comió toda la conversación y todos los créditos del juego en velocidad normal. No, definitivamente Manasta habla hasta por los codos. Bueno, entonces ya saben quién soy, nos vemos en una próxima ocasión y muchísimas gracias a ustedes. Este canal es de ustedes.